Hola, hoy os traigo un plato de cuchara de bacalao con patatas y os voy a dejar como siempre la receta con los ingredientes por aquí arriba y abajo en la cajita de descripciones. Venga, que comenzamos. Los ingredientes son 250 gramos de bacalao sin espina, 3 patatas medianas, media cebolla, un tomate, 2 ajos, 1/4 de pimiento rojo, medio pimiento seco, una cucharadita de pimentón, un poquito de pimienta, una hoja de laurel, sal al gusto, aceite de oliva virgen extra y una pizca de colorante alimenticio. Pico los ajos, la cebolla y el pimiento. Pelo las patatas, las lavo y las corto a dados. Y ahora voy a rallar el tomate. Voy a picar el pimiento seco a trocitos pequeñitos. En una sartén o olla pondré el aceite y pondremos la cebolla y los ajos. Añado el pimiento y lo doraré un poquito. Es el momento de añadir el tomate. En este momento añado el bacalao y le voy a dar unas cuantas de vueltas. Añado el pimiento seco y le voy a añadir las especias, pero lo haré rápido porque no quiero que se queme y amargue.
Remuevo y añado agua caliente hasta cubrirlo. Lo dejo hervir de 10 a 15 minutos. Añado la pizca de colorante alimenticio y le añadiré las patatas. Si necesitara agua, se la añadimos hasta cubrir las patatas. Lo probamos de sal y lo dejamos hervir otros 10 o 15 minutos. Repondré de sal al gusto. Y lo dejaré hirviendo hasta que pinche la patata y esté tierna. Moveremos de vez en cuando para que no se nos pegue. He probado de sal, pero está en su punto. La salsa ya está espesando. Voy a pinchar la patata y si ya está, ya lo tendremos. Ya está, ¿qué os parece? Es un plato calentito y muy apetecible. Bueno, espero que os guste. Vamos a apartar un platito. Yo lo que he hecho es que he cogido unos huevos aparte y pondré uno en cada plato. Mirad qué pinta, esto está buenísimo. Espero que lo hagáis y me comentéis. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Suscribiros al canal, darle a la campanita. Y nos vemos en el siguiente vlog. ¡Hasta pronto!